te quemarás ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, te amo, pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traerá tu generación y de los occidente te recogeré. Me gustaría que sí, todos podemos elevar nuestras voces, orar para que Dios se mueva en este servicio y podemos nosotros desconectarnos del mundo. Padre, nuestro Jehová, Santo de Dios, poderoso, gracias, Jehová. Jehová, aquí, Señor, estamos. Jehová, deseamos tu bendición. Deseamos tu presencia, Jehová. Queremos, Señor, más de ti. Jehová, te damos gracias por las bendiciones de ayer. Damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hoy. Damos gracias porque nos permites estar en tu santuario. Jehová, gracias, Señor, por todos los beneficios, los que vemos y no vemos. Jehová, bendícenos ahora. Jehová, que todo lo que se diga y se haga sea agradable delante de ti. Glorifícate, oh Dios, de las personas que van a tomar parte. Úngelos con tu preciosa enseñanza. Úngelos, Jehová, con tu poder. Y a todos nosotros, danos libertad. Quita todo lo que estorba, quita todo lo que estorba, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria. Y a más cherito, vale, en el nombre de Jesús, da libertad. Estamos aquí, Señor, para adorar, para exaltar, Señor, quita todo esto. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento y si tienes su Biblia ahí a la mano, sáquela. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, esta clase. ¿Verdad? Hemos estado tomando una partecita, ¿verdad?, cada segundo lunes y esta semana me toca a mí. Vamos a hablar acerca de la vida abundante. Y si tiene su Biblia y la gusta abrir, vamos a estar leyendo unos versículos en el libro de San Juan. Y esto de la vida abundante, ¿verdad? Cuando estaba viendo esta palabra de abundante, ¿verdad? Que a ver si la entendemos o no la entendemos, pero ¿usted qué se imagina cuando piensa en algo abundante? ¿Verdad? Digamos, si tuviéramos un recipiente, ¿verdad? Un vaso, y para que algo estuviera abundante en ello, ¿cómo estuviera ese vaso? ¿Estuviera a la mitad? ¿Estuviera al tope? ¿O estuviera rebalsando? ¿Verdad? Acá me están haciendo una seña, ¿ves que está rebalsando? Abundante es que no nada más está a la mitad, no nada más se llenó, pero sobre, se derrama, ¿verdad? Está más de lo que cabe en ese recipiente. Una vida abundante. Cuando es abundante es que no se alcanza como a llenar la cosa. Viene a mi mente, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella viuda, ¿verdad? Que le dieron 20 de aquellos vasijas y le siguieron poniendo y el aceite seguía fluyendo. Y nada más paró porque ya no había vasijas, pero si no hubiera sido abundante, no cesa. Entonces, la vida abundante, dice el objetivo de esta clase, ¿verdad? Que es el propósito, lo que quisiéramos aprender de esta lección. Dice la persona, o diga yo, demostraré comprender el proceso de formación espiritual en la experiencia de la vida abundante. Definiendo y discutiendo esta vida. Como, entonces, no puedes parar como en ejemplos de esta vida, la vida que tenemos ahorita, vamos a poder, ¿verdad? Entonces, explicar lo que es la vida abundante o este proceso de llegar a experimentar la vida abundante. Y ahí en el libro de San Juan, yo aquí tengo las escrituras, pero usted las tuvo que tal vez buscarlo si las quiere escuchar. En el libro de San Juan dice 10:10, dice de esta manera.
afuera. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De las palabras de nuestro Señor Jesucristo también, Él dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es Juan 14:6. Y dice Él, Efesios 2:1 dice de esta manera, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos y de vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿quién es la vida? Jesús, ¿verdad? Pues la vida es Jesús, Dios mismo es la vida. Y lo contrario a la vida, ¿verdad? El pecado, la muerte, ¿verdad? Es lo contrario. La vida y el pecado son cosas opuestas. Y entonces vamos a continuar con esta parte, ¿verdad? Entonces, el libro, ¿verdad?, nos empieza a hablar, esta lección nos empieza a hablar acerca de la iglesia primitiva, la iglesia, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y el tipo de vida que ellos tenían, que ellos demostraban. Y entonces, algo que es diferente a nuestra vida actual, ¿verdad?, cómo ellos vivían. Dice que ellos creían que tenían la respuesta para las necesidades del mundo, y lo demostraban acerca de una manera efectiva, como lo demostraban con su vida, sus hechos, sus actos. Eso era como ellos demostraban la vida abundante que ellos habían hallado. Nos dice, ¿verdad?, la clase que en ellos, a diferencia de nosotros, ¿verdad?, en ese tiempo no había tanto anuncio del cristianismo, ¿verdad?, o conocimiento de Jesús. Los que habían oído a Jesús predicar, a los que ellos les habían sido testigos, esos eran los que habían oído de Jesús. Ahora, si usted va a la calle y a cualquier persona le pregunta, ¿has oído acerca de Jesús?, le van a decir que sí, pero no van a conocer a Jesús, ¿verdad? No van a entender quién es Jesús, pero posiblemente en la escuela, en alguna película, en algún algo han visto de Jesús y saben como que hay alguna gente que cree en Él. Piensan, ¿verdad?, de que allá por diciembre la gente celebra a veces el día que en memoria de su nacimiento, algo así, ¿verdad? Le van a decir como que tienen alguna idea. No creo, será difícil encontrar a alguien que no haya escuchado el nombre de Jesús, pero estos personajes de la iglesia primitiva, ellos no tenían esa, ¿verdad?, conocimiento del nombre, pero habían experimentado a Jesús y ellos podían entonces una vida que demostraba quién era Jesús, ¿verdad? Quién en realidad era la vida, que es Jesús. Entonces, dice, nos marca aquí, ¿verdad?, que era una vida, la que ellos vivían, que era conocida por la calidad de su vida. Y me tuve que detener ahí un poquito, porque usted, cuando le predica a alguien acerca de Jesucristo, a veces nosotros decimos, venga Jesucristo, porque ahí va a estar la vida. Usted va a tener, ¿qué? La vida eterna, ¿verdad? Estamos hablando de la vida eterna. Entonces las personas piensan, pues, la vida eterna, pues, ¿qué? No me voy a morir ahorita, no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque tengo vida eterna. Pero ellos no estaban predicando vida eterna, ellos estaban predicando y enseñando una vida, de un modo de vivir distinto. Y ella habla esto de la calidad de vida en contraste a la cantidad de vida. No era cantidad, era cualidad. ¿Y qué eran las cualidades de la vida de ellos? Nos dice, y este libro se apoya de otro libro, escrito por W. Brakehouse, que decía que la calidad de vida que ellos tenía amor hacia todas las personas. La calidad de vida que ellos vivían, eran ejemplo de amor hacia todos, aún aquellos que les habían hecho daño. Ellos vivían demostrando el gozo, la alabanza, la paz, la generosidad al pobre y al enfermo. Eran un ejemplo de moralidad, eran un ejemplo de integridad y eran ciudadanos leales. Entonces, la calidad de vida y la vida abundante que ellos estaban viviendo, estas cualidades tenían. Y pudiéramos preguntarnos ahorita nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra vida, si tenemos vida abundante, pudiéramos decir, oh, siempre estoy en amor, aún a los que me han hecho mal. Siempre estoy gozoso, siempre estoy en alabanza, siempre estoy en generosidad, en moralidad, en integridad. Soy un ciudadano leal. Imagínense, dicen, la única cosa que ellos no hacían era como atribuirle a César como Dios. Era lo único, pero en todo lo demás ellos cumplían como
como ciudadanos del país donde ellos estaban. Entonces, pudiéramos decir, a ver, si pudiéramos medir nuestra vida, si estamos viendo una vida abundante, así como ellos, eso pudiéramos ir checando, ¿verdad? Pero entonces dice que estos creyentes del Nuevo Testamento, ellos estaban viviendo una vida diferente. Su existencia era diferente a los que ellos le rodeaban. Y también ahí pudiéramos preguntarnos nosotros, ¿nuestra existencia es diferente a los que nos rodean? A nuestros vecinos, a nuestros parientes que no profesan a Cristo como su Dios, a Jesucristo en sus vidas. Y el libro nos sigue diciendo que es difícil proclamar a Jesús, que tener vida abundante cuando la vida del cristiano es tan igual a la del mundo. Y ahí está la tristeza, ¿verdad? No podemos experimentar y conocer la vida abundante si nuestra vida todavía está como semejando a la vida del mundo. Entonces, ¿cómo podemos predicarle a un mundo perdido, a alguien perdido, que existe la vida abundancia con Dios? Bueno, ¿qué vida abundante? ¿Verdad? Si no, ¿a dónde están esas cosas? Entonces, nos sigue hablando este libro y nos dice, bueno, que la vida es empérica, y tuve que buscar la definición. Dice que empérico es algo basado en la experiencia y la observación de los hechos. Entonces, la vida, ¿lo dije mal? Empírico. Entonces, esa vida, otra vez, observación basada en la experiencia y la observación de los hechos. Quiere decir que un cristiano, una vida abundante en un hijo de Dios, en el cristiano, se debe de ver con la observación de los hechos. Nuestros hechos van a decir si estamos en una vida abundante o no. Y pudiéramos, ¿verdad?, tomar tiempo para reflexionar. Que el Señor nos ayude con eso. Pero dice, ¿verdad? Entonces, la otra parte de esta clase, ya casi acabamos. Dice que es, ¿qué es la vida? Se hace esa pregunta, ¿qué es la vida? Y entonces nos dice que la vida es el poder relacionarnos con Dios. Esa relación que tenemos con Dios, esa conexión que tenemos con Dios, esa es la vida. Entonces, dice que la vida espiritual es el poder para relacionarse con Dios, quien es la vida. Entonces, cuando salimos del pecado, ¿verdad? Y eso lo sabemos, ¿verdad? Salimos del pecado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Es ya entonces podemos empezar a vivir una vida abundante si nos relacionamos con el quien es la vida en sí, ¿verdad? Él es la vida. Entonces, dice que la caída, ¿verdad?, también es una vida deforme. La vida que vivimos antes de recibir a Jesucristo, cuando todavía estamos en pecado, es una vida deforme. Y no sé si le hice explicar que es una vida deforme, pero algo deformado es algo que no funciona como debe de ser. Algo que no está diseñado para el uso, o no puede hacer el uso completo para lo que fue diseñado. Algo deforme. ¿Verdad? Si yo le doy un plato para sopa deforme, que tenga un lado donde se le cae, se le chorrea líquido, usted dice, no, pues eso no me va a servir para el caldo que yo me quería comer, está deforme, ¿verdad? Si le doy un zapato, le doy dos izquierdos y le digo, ponte este par de zapatos, no, es que está deforme, no me cabe el pie, no me lo puedo poner, ¿verdad? Algo que no. Entonces, la vida fuera de Dios, fuera de Jesucristo, la vida que no es abundante es una vida deforme. No nos sirve en realidad, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad?, hablando entonces de esta vida deforme, si queremos la realidad, experimentar la vida abundante, ¿verdad?, entonces tenemos que vivir una vida que está en conexión con Dios, ¿verdad?, porque Él es la fuente de la vida. Y creo que hasta ahí es, hermanos. Es lo único. Dos cosas que también le quiero recalcar de lo que nos dice este libro, ¿verdad? Es de que estas escrituras, una se encuentra en Romanos 8, 5, versos 5 al 8, y a usted no si quiere apuntarlo ahí, pero se lo voy a leer porque gracias a Dios el libro acá lo tiene, no lo tengo que buscar. Dice de esta manera, dice, porque los que viven conforme a la carne
o otras palabras, una vida reforme, dice, ponen la mentira, en la mente, disculpe, en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, otra vez relacionados con Dios, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dice Gálatas 6, 7 y 8. Dice, no os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre... No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida nueva. Y gloria a Dios por su palabra. Lea las Escrituras otra vez más detenidamente y vamos a analizar esos puntos que le dije. Lo bueno es que todo se queda grabado, usted lo puede escuchar ahí. Si nuestra vida está realmente reflejando una vida abundante, o si no, ahí vamos a ver a dónde estamos buscando, ¿verdad? Dios me bendiga y sigue el hermano que, la hermana, que le toca dar a la palabra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. 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 Bendiga, hermanos. Amén. Si se pueden poner de pie, vamos a comenzar leyendo unas escrituras. Si tiene su Biblia, se la puede levantar para saber quién tiene, si quién no puede leer. Okay. Pastor Lucía, si puede leer 2 Samuel 6, 16. Hermana Marta. Salmos 63, 3. Salmos 29:2 y hermano Oscar Juan 4:23. Ale, si la tiene la puede leer. Amén. Segunda de Samuel 6:16. Y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde sus de tu ventana y vio al rey David que danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y menospreció en su corazón. En el Salmo capítulo 63 versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aleluya. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. San Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El primer verso fue cuando David estaba danzando en la presencia del Señor y he was a man after God's heart, y no sé cuántos de ustedes tienen ese mismo deseo que David tenía de buscar a Dios, de adorar a Dios. Y antes de comenzar este tiempo de alabanza, hay que solo recordar por qué estamos aquí. A veces venimos por rutina, pero hay que recordar que estar aquí es un privilegio. Hay personas que tienen el deseo pero no pueden, y nosotros aquí estamos y tenemos la libertad de Jesús. Vamos a comenzar con esta oración, si el pastor nos puede pedir. Que va Dios Todopoderoso, Dios Santo, Dios Eterno, que va Altísimo, a ti, oh Dios, te amamos, la basura de mi Padre. Jehová, mi Dios, tienes este lugar de tu poder, de tu gracia. La inspiración, Señor, a nuestros hermanos que van a ministrar. Derrama tu presencia sobre ellos. Y también, oh Dios, que fluya tu poder, tu gloria a través de ellos, a toda la congregación. A los que estamos presentes sobre el mundo.
Sea quitado en el nombre de Jesús.
Yeah.
Oh,
¡Oramos!
envejece. Tesoro en los cielos que nunca falta. Donde la gloria llega y polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Todos que pasaron aquí a la casa.
noche, Padre. Usted sabe quién de sus hermanos o parientes tiene necesidad. Y vamos a orar por ellos. Hay jóvenes que están perdidos. Atados. Son parientes nuestros. Y vamos a orar por ellos. Que Dios los libere. Y regresen a casa. Amén. Regresen a esta casa. Oramos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, yo te pido, Padre, en tu misericordia y en tu amor, que tú toques cada una de estas personas, las que están pasando por mi mente, tócalas con tu poder y tu gloria, Jehová, y dales libertad. En el nombre de Jesús, dales libertad. Tráenos una vez más a este lugar. Tráenos a tu casa. Para que ellos, Señor, testifiquen de tu amor y de tu gracia en este lugar. Y te doy gracias por ello. Te doy gracias, Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como está de pie, escuche los avisos. Martes oración. Mañana de 7 a 8 en las casas y de 7:30 a 8:30 en este lugar. Jueves servicio de varones, 7:15. Viernes a domingo es el retiro de varones en la Copilé. Dios les bendiga. Esperamos que Dios también haga hecho con ustedes. Dios les bendiga, nos vemos el jueves primero de. Gracias.